Salam alaikum, bienvenidos a otra edición de Cocina en Familia. Salam alaikum, mamá. Alaikum salam a todos. Muy bien. Hoy vamos a hacer un plato que se llama chufte en salsa. En el Oriente lo llaman kufte y aquí lo llamaríais albóndigas de carne. Sí. Pero bueno, tiene un toque especial que ya veréis que seguro que os viene bien incorporar a la cocina habitual, a Sí. la bosnia. Vamos a presentar los ingredientes. Claro, sí. Necesitamos medio kilo de carne picada. Necesitamos tomate, porque la salsa en la que vamos a hacer las chuftas va a ser salsa de tomate. Vamos a necesitar un huevo para espesar Dentro. la mezcla de la carne, para que no se nos deshagan las albóndigas. Pimienta negra nunca falta. Un poquito de harina, porque también nos sirve para espesar la mezcla. Sazonador mezclado con pimentón, Curry. ajito, un poquito de curry para darle simplemente olor a la carne. Y luego, para la salsa que es natural, aparte de que pongamos un toquecito de tomate concentrado, realmente la salsa está hecha a base de tomate pelado, de una cebolla. De cebolla no, solo tomate pelado, cebolla va adentro, Ah, la cebolla la rallada. vamos a utilizar para Sí. las albóndigas. El acompañamiento puede ser variado, puede ser puré, puede ser arroz. En esta ocasión hemos elegido patatas fritas, pero cortadas en láminas muy finas que se hacen en un momentito y Sí. quedan muy bien porque no son pesadas de comer, simplemente nos sirven para adornar un poco el plato y que absorba un poco lo que es la salsa de las albóndigas o de las chuftas. Sí, yo empiezo a trabajar Muy bien. como tiene que ser. Entonces, el. Entonces, primero Lo voy a apartar así. rallamos cebolla. Tiene que ser fino, rallada. Para que no se Me note, ¿no? cuesta, sí, para que no se nota. Muy bien. Vamos apartando cositas. Este tipo de albóndigas se pueden hacer, ¿verdad? También con nata simplemente, en vez de con tomate. Sí, puede. Puede, pero También como acompañamiento va muy bien espinaca, como verdura que se prepara troceada con bechamel, funciona muy bien como acompañamiento de este plato. Y además, si la hacéis de esta manera, sofriéndola un poquito y haciéndola con bechamel, los niños se las suelen comer. mano, eso. Así. Porque mano tiene que ser Mojada para que no se mojada. pegue. Yo te voy a encender la sartén Sí, por porque favor. está Y hay apagada. que hacer con mano, como pasta. Hemos puesto la harina, un poquito nada más. Hemos puesto Sí. un poquito de sazonador para sustituirlo por la sal y un Sí. huevo para espesar. ¿Ves? Esta albóndiga requiere más eso. También has puesto pan rallado. Pan rallado, ¿por qué ponemos después el pan rallado y en aceite? Ah, la vas a hacer Hacemos forma, rebozada en reposa, pan rallado, aunque luego vaya en salsa. sí. Muy bien. Uy, la cebolla me está haciendo llorar. Sí, pero no muchas Uf, veces. no aguanto yo la Hay cebolla. que bien hacer esta He masa. escuchado mil trucos para que la cebolla no te haga llorar. Incluso ponerte, o sea, partir la cebolla por la mitad y ponerte en la cabeza un rato. Y dicen que enseguida pasa, pero vamos, yo eso no me lo creo. No lo he probado, la verdad, de momento. Y se lo escuché a un cocinero de renombre que presenta un programa de Muchas televisión. gracias. Ahora tenemos que hacer albóndigas. Así. Darle forma. Sí. Va, son muy pequeñas. Sí, y se hace de seguida. Nosotros tenemos muchos platos denominados chufte o albóndigas. Pueden ser de estas chiquitinas, pueden ser más grandes que van en seco, parecen hamburguesitas, o Sí. pueden ser las macro hamburguesas que preparaste tú Sí. el otro día. Sí. Pero estas, o gente hace más pequeñas, como media esa, Incluso más pequeñas. incluso más pequeñas. Esto también es un plato claramente oriental, Sí. influenciado por el mundo árabe, por el mundo turco. ¿Ves? Lo que pasa es que no está caliente todavía el aceite. Sí, No pasa no, se nada, ¿no? calienta. Bueno, vamos a rellenar la sartén y empezamos a dorarlas.
Luego, el siguiente paso es la salsa, después de, sí, de dorar las albóndigas. Bueno, vamos a continuar haciendo las albóndigas, dándole forma. ¿Quieres que le dé un giro a las...? Sí, sí, pasa por aquí. Muy bien. Ellas están dorando por un lado. Sí. Mira qué bien queda el colorcito. Así se hace a la vez cuando se adora. Normalmente, primero es hacer todas las albóndigas. Luego ponerlas al mismo tiempo, ¿no? Sí, al mismo tiempo en sartén. Y no sé por qué no he hecho así. Pero si sartén es pequeño, se puede ir en esta manera. Albóndigas redonditas. Así. Huele bien. Sí, la verdad es que sí. Aún. Huele a cebolla. Sí. Cebolla poca. Pero es importante la mezcla de la carne. Sí. Si no se hace una pasta de la carne, sí, con el huevo y con la harina, sí, es muy complicado que la forma quede así, porque se nos van a deshacer. Sí. Voy a ir dándole ponemos, la rallamos un huevo, un media cebolla. Media cebolla, ponemos en carne, un poquito huevo, un poquito de harina, sal, especias. ¿A alguien le gusta con mucha pimienta? ¿A alguien le gusta con poca? Pues depende, ¿no? Depende. No se puede decir así, eso tienes que hacer así. Mira, esta pequeña que se ha quedado. Así. Bueno, han quedado dos pequeñitas y las demás muy bien. Pues vamos a ir dorándolas para que nos queden como estas. Sí. Y enseguida regresamos para hacer la salsita en la que se bañarán nuestras albóndigas chuftas. Pues ya hemos freído todas las albóndigas, ya veis cómo quedan de doraditas. Y como aquí no se tira nada, vamos a aprovechar el aceite de las albóndigas para freír las patatitas que nos van a servir de base, de acompañamiento. Pero no solo por no tirar, porque este aceite tiene un sabor que es suelto a albóndigas y esta patata por esto está muy buena. Hay que cortar muy fino. Se va a saltar porque tienen agua las patatas. No, se va a apartar. Mientras se nos van haciendo las patatas, nosotras haremos la salsa. Sí. Perfecto. Pues que se vayan friendo las patatitas también. Esto huele de maravilla. Sí, patata por, como es albóndiga redonda y patata se corta redondo. Que tenemos un plato redondo. Muy bien. Pues vamos a cortar entonces la cebollita, el tomate nosotros. Sí. Mientras que nos están haciendo las patatas. Así. Tomate es pelado. Es importante que esté pelado porque la piel no le da la textura que buscamos. Sí. Y lo picamos, ¿no? Hay que dejarlo bien cortadito, muy picadito. Sí, así, pero cortadito. Que se queda esta estructura de tomate. Ah, que se note la textura. Se va dando vuelta a las patatillas. Han soltado agua. No, todavía no. No, simplemente para cubrirlas todas.
Porque patata tiene que, también como albóndiga que... Coger un dorado, ¿no? Coger un dorado, está abajo y hacer vuelta y ya está hecho. Muy bien. A mí me enseñó freír patatas un cocinero. Yo y mi marido estuvimos en el mar. Y comíamos en un restaurante, jóvenes. Y el cocinero nos hacía unos platos muy buenos. Pues tuvimos ganas a conocerlo. Y nos presentamos, él se presenta a nosotros y nos dice que él había cocinero de Tito, de Mariscal Tito. Y un tiempo había cocinero de Mariscal Tito. Y me gustó mucho cómo hacía él patata. Y le pregunto, ¿y cómo tú hacías patata? Y él dice, no le tocas, póntelo en aceite que se a freír. Y cuando está dorada abajo, pues vosotros pues hay que hacer vuelta. Y después poner un poco sal. Y yo hago así, de verdad sale bien, crujiente. Sí. Así, una que me enseño a Mariscal. Me enseñó un cocinero, ex cocinero de Mariscal Tito. Una anécdota. Entonces a Tito le gustaban las patatas fritas. Yo no sé, pero él me dijo cómo se hace. Pero hacemos en esta manera. Muy bien. Eso es que hay que esperar todavía. No hacemos vuelta. Vale. Se coge abajo y ya está. Perfecto. Y cuando hacemos vuelta, ponemos un poco de sal y ya está. Cuando acabamos con las patatas. Con las patatas. Vamos a hacer la salsa, ¿no? Vamos a hacer la salsa. Vale, pues vamos a poner entonces el relojito para ver cuánto tardan nuestras patatas y enseguida regresamos con la salsa. Bueno, tercera fase del proceso. Tenemos ya las patatas doradas, las hemos puesto en la fuente donde vamos a servir. Tenemos nuestras albóndigas doradas y nos falta la salsa en la que se van a presentar. Como os acordáis, seguramente hemos picado dos tomates pelados que van a servirnos de base para la salsa. Sí. Hemos apartado ya los ingredientes con los que hemos hecho las albóndigas y ahora tenemos aquí los dos ingredientes principales, el tomate concentrado, que lo mezclaríamos con el tomate natural y la nata líquida para cocinar. Sí. Ahora esperamos que se un poco pocha este tomate. Añadimos tomate de frito y ya tenemos esta salsa. Quien quiere, pues puede comer con salsa. Quien no quiere, puede comer así. Muy bien. Presentamos con salsa, a otro presentamos en plato grande, sin salsa. Ah, para que se puedan comer secas también. Sí. Vale. Muy bien, pues ahí se va pochando. Sí. ¿Añadimos ya el tomate frito? Aún, sí, puedes. Vamos para allá. No se me olvide estar tirando salsa. Espera. Déjalo eso, allí ponemos salsa cuando está hecha. Ah, vale. Aún falta, porque tiene que ser pochadito. Es que es un plato complicado. Tiene tres fases. Pero se puede hacer enseguida para una hora. Una hora que te quedas dentro de la cocina. Hemos hecho diferentes platos, algunos requieren menos trabajo y otros pues más, como los patitos que requieren más trabajo porque son hay que sofreír, hay que mezclar. Y bueno, lo que es el horno para mí es mi aliado favorito porque el horno es que prácticamente te hace solo el plato. Yo todo lo que es horno, además es más sano que la sartén, lo prefiero. Así. ¿Estás emplatando ya? Emplatando. Muy bien. Mientras... ¿Me has dicho que te deje el cuenco aquí? Sí, por favor. Vale.
¿Eso es una ración? Sí, eso es una ración. Una ración generosa. Creo. Vamos a cortar este plato que ya no nos hace falta. Muy bien. Así. Perfecto. Apagamos. ¿Ves cómo está pochadito bien? Aquí. Está. Sí. Esta salsa ponemos en cuenco. Voy a aprovechar para limpiar un poco la encimera. Sí, yo te voy a dejar por aquí, no te preocupes. Ahora nos falta una cucharita. ¿Una cuchara pequeña? Sí. ¿Necesitas? Por favor. Vamos a ver si encontramos por aquí una cuchara pequeña. Aquí tienes una. Sí. Ponemos salsa. Y ponemos esto. Un poco de mantequilla. Nata líquida. Nata líquida. Eso. Perfecto. Pues esto es lo que vienen a ser las albóndigas en salsa, ¿no? Sí. Dejamos aquí conjuntamente para que cada uno se ponga la cantidad que prefiera. Sí. Pues ya lo tenemos, chicos. Que disfruten los que se decidan a hacerlo y seguro que no se arrepienten porque es un plato estupendo. Inshallah. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Hasta entonces, salam aleikum. Aleikum salam.